Previously unpopular. The worst betrayal of all, your mom is swapping love with Brooke's dad. I can't believe we did it on the kitchen floor. Honey, what's wrong? I saw my mother and Mike McQueen doing it full on. Oh my God. It's real between them, you guys. Been a little stressed lately. I'll admit that. The problem is her. Her. She's the main reason why I'm coming unglued, you know? She's a liar. She's the liar. She's turning me into somebody I don't want to be. I was fine before she showed up. My dad and I used to be close, but he started seeing her mom, and now. And now my mom and I barely even speak. My home used to be like my sanctuary, and now I feel like a stranger there. You need to keep her away from me, because I have officially snapped. The next time when I fight back, it's not gonna be with cupcakes. Oh, what are you gonna do, Brooke? Kick my ass with hair products? I'm sorry. You asked us a question? Yes. How did this begin? You know, we never got to talk about Friday night. ¿Qué hiciste mientras yo estaba en la fiesta de Carmen? Oh, creí que te lo había dicho, no mucho. Estuve cenando con Mike. Nada más. Suena un poco soso. No, nada más. ¿Y vosotras qué tal en la fiesta, cielo? Bueno, estuvimos viendo el Cinemax para adultos. Una peli morbosa sobre unos padres que cenan a la luz de las velas, ¿sabes? Y resulta que cada uno es el postre del otro. Así que despejan la mesa y terminan haciéndolo en el suelo. Fue la bomba. ¿Cómo se llamaba la película? La bestia con dos espaldas. No te vi el viernes cuando volví a casa. Pasaste la noche en casa de Sam McPherson, quizá. ¿A qué viene esto, cariño? ¿Es que tengo hora de entrada? Papá, es muy importante que seas sincero. Vale, sí, pasé la noche con Jane. Lo siento, ya sé que te dije que volvería pronto. Acepto que tengas una relación. Aunque no me guste, puedo asimilarlo. Tenemos que ser sinceros el uno con el otro. Recuerda la vez que no lo fuimos. Mamá te abandonó y también me abandonó a mí. Yo no estaba al corriente y fueron las mentiras y los disimulos los que me hicieron caer enferma. Así que, papá, tenemos que aprender a decirnos la verdad. De acuerdo. Tienes razón. No más secretos. Basta de secretitos que impidan que nos entendamos. Jane y yo tenemos que llevar esto como adultos porque vosotras, bueno, ya casi lo sois. Vamos a ir poco a poco y vamos a comunicarnos como estamos haciendo ahora. ¿Se acabaron las sorpresas? Se acabaron las sorpresas. Genial. Popular. Think it over once or twice. What lasts the longest in this life? Character or rock hard fights? In the end, do you believe that beauty lies in what you see? 'Cause if you do, then baby, you've been deceived. Well, me. Muy bien, pueblo. Esta frase debería poneros los pelos de punta. Eso es. Mitad de semestre. Oh. No será fácil. ¿Qué? Sobre todo para aquellos que no han dado ni clavo.
Ya sabéis de quién hablo. Oh, oigo lamentos de la generación Y diciendo, ¿por qué a mí? Siendo la generación más consentida de la historia. Pero yo soy una mujer sin piedad, pueblo mío. Y a todos aquellos que se vean superados por los angustiosos escollos del terror adolescente, les sugiero que sigan el ejemplo de Brooke McQueen. La señorita McQueen se las arregla para mantener unas notas excelentes y hacer cada semana más de lo que la mayoría de vosotros hace en un semestre. Ella triunfa, no solloza. Así que a los libros, mis bioalumnos, porque después de las figuritas con marcadores, mi hobby favorito es que la gente repita curso. ¡Insecto! ¿Qué haces? Tú no tienes madera para imitar a Tiger Woods. ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo juegas, Harrison? Nunca te he visto por el Palm Coast. ¿O es que juegas en el Bele? No soy de ningún club. Voy a lanzar unas cuantas bolas antes de estudiar el examen de biología. Me ayuda a concentrarme. ¿Cómo que te ayuda a concentrarte? Yo veo el golf como un nuevo tipo de meditación. La bola es tu problema, el palo tu solución, el swing tu lucidez. Apunta hacia donde está el problema y ya está. Vaya, qué zen. ¿Sí? Nunca lo había visto de esa forma. Oye, Sugar, deberíamos jugar después de clase. Nos ayudaría a concentrarnos. Sí, y con ropita de chulos patearemos el campo. Bueno, nos vemos. Oye, ¿no vienes con nosotros? Si nos haces de Cádiz, puedes jugar sin pagar. ¿Que os haga de Cádiz? Sí. ¿Que sea vuestro esclavo? No, lo siento. Mejor me busco yo la forma de concentrarme, bro. Tú mismo, insecto. Solo quería que aprendieras a vivir. Hola. No puedo creer lo de esos dos. Estoy harto de ver a esa gente pavoneándose por ahí, dejando un rastro privilegiado de baba. Estoy harto. Sé exactamente cómo te sientes. Oh, hola, Spam. Hola, Satán. Brooke, me alegro de haberte encontrado antes de que hagas la colada semanal. La señorita Glass puede pensar que eres un techado de virtudes, pero tu padre no lo es. Se olvidó sus calzoncillos. Vale, Mico engreído. Creo que ya es hora de celebrar nuestro combate de muerte. Basta, está bien, Nick. Si te refieres a lo del viernes por la noche, estoy al corriente. ¿Qué dices? Yo no he conseguido que mi madre me diga una palabra. Obviamente ahí difieren nuestras familias. Mi padre y yo tenemos una relación sincera, nos lo contamos todo. La sinceridad es algo bueno, Sam. Expande tu pequeño mundo paranoico, aplícatela. Sabes, prefiero ser paranoica que ingenua, por no decir crédula. La señorita Glass puede pensar que eres un techado de virtudes, pero tu padre no lo es. Se dejó sus calzoncillos. Echan Los Ángeles de Charlie esta noche en la tele. Necesito mi dosis de farra, así que arriba. Yo admiro tanto a Miss Brooke, aunque me duele que no quiera estudiar con nosotras porque dice que hablamos como cuervos en un poste de teléfono. ¿Cómo mantendrá la calma con todo el estrés que aguanta? Estoy rota y ella no tiene ni espinillas. Brooke es quien es, gracias a su disciplina. En toda su vida ha tenido espinillas del estrés. Dios bendiga a Brooke. Y Dios bendiga el tratamiento facial. Bueno, Popita, he hecho las tarjetitas. Ahora dime qué significan, porque en el examen de biología también entran definiciones. Paramecio. Oh, esa es chunga. Es un alga compuesta de... No, tilín, tilín, es una célula. Siguiente y rezo por ti. Esa me la sé. Famosísimo diseñador gay de la firma Gucci. ¡Tilín, tilín! Muy bien. Oye, eso no entra en el examen. No, pero debería. ¿Y tus nervios, Nick? Si suspendemos, quizá no podamos seguir siendo animadoras. Hay que sacar una media de notable. Bueno, hay una alternativa que dejaría el nivel de estrés muy, muy bajo. ¿Quieres decir copiar? Si lo hiciésemos, podríamos irnos a casa para deleitarnos con el espectacular flequillo de farra. Así que la Operación Ángeles resulta muy tentadora. Ay. Érase una vez tres muchachitas que fueron a la Academia de Animadoras. Allí les asignaron las tareas más peligrosas. Pero él nos apartó de todo eso y nos animó a copiar. Ahora trabajamos para él. Su nombre es Charlie.
os lo dije. Cada día después de clase se prepara un batido de plátano. Para comer ese gorila es más exacto que un reloj. ¿Walkie-talkies? Muy bien, Popita, sigue a la bestia. Mary Cherry, quédate aquí y avísanos si surge algún problema. Vamos. Consultarle en esta bonita tarde. Cuéntame, Cherry. Bueno, es que tengo una duda, biológicamente hablando, sobre los pros y los contras de la irrigación femenina. Y por eso para mí no hay nada mejor que la frescura matutina. ¡Oh! Chicas, ¿tenéis algo para los granos? Brooke, ¿qué es lo que te está ocurriendo? Te sientes sola sumergiéndote en tus problemas. Somos tus amigas, cuenta. Veréis, me siento estresada. Es por Josh, quiero que sea perfecto. Por las notas, por mi situación familiar. Y ese maldito examen. Espero que estéis estudiando porque no podemos perder a nadie para ese primer partido. Olvídalo, la cocapitana lo ha solucionado. Solamente échale un buen vistazo a esto. ¿Tienes las respuestas del examen de biología? Nick, ¿eso es copiar? Copiar es una palabra tan fea. Esto es más un seguro para el partido. Brooke, hazlo por ti, Brooke. Hazlo por el equipo. Ya sé que está feo, pero si te liberases un poquitín de tus problemas, tal vez... Suerte en el examen, chicas. Aunque no la necesitéis. Bueno, se acabó. Estoy mal. A menos que suceda un milagro, voy a suspender biología. Anoche me quedé dormida después del trabajo y no estudié nada de nada. ¿Te crees que eso es malo? Yo estudié algo que no entraba. ¿Qué? Bueno, bueno, centrémonos, por favor. Si ellas copian, dará igual lo que estudiemos. Subirán tanto la media que suspenderemos todos. No suspenderemos. Tengo todo lo necesario para salir del paso. Bueno, otro de los negocios de Emily. Cartas de disculpa médica instantánea, a prueba de cualquier tipo de examen y con la firma del doctor súper falsificada. ¿Cómo se te puede ocurrir semejante estupidez? No, gracias, pero no. Chicos, vamos, ¿qué debería hacer respecto al robo del examen? ¿Se lo digo a Glass? Claro, si no te importa ser una rata. Oye, a ver qué decís. Estáis reafirmando un estereotipo para toda una especie. Bueno, veo que no me servís de ayuda. ¿Sam? De esa zorra no me fío. Va a delatarnos. No, no lo hará. Y por su bien espero que tenga muchísimo cuidado. Ya basta. Pensad con tranquilidad. No tiene pruebas contra nosotras. Solo nos oyó hablar. Es su palabra contra la mía. Odio tener que decirlo, pero si os metéis en algún lío, la culpa es vuestra. Adiós. No se debe permitir copiar, ¿verdad? Y en especial a una persona o grupo que construye toda su reputación en una falsa idea de absoluta honestidad. ¿Cierto? Yo entiendo tu arrebato, Sam, pero debes tener mucho cuidado. Los dos sabemos el daño que puede hacer una acusación en falso. No, pero ellas tienen el examen, yo las oí. Solo recuerda, nada es cierto hasta que no tienes pruebas, ¿vale? Así que tómatelo con calma y...
Orienta bien tus antenas. Gracias. Me muero de hambre. Debemos haber quemado como mil... Pues mira, estás de suerte. Brooke hizo cena anoche y... Mike. ¿Brooke? ¿Qué haces aquí? Tenías que estar con las animadoras. Brooke, escucha, todo esto es culpa mía. ¿Verdad? Está bien. No puedo creerlo. Espera un momento, cariño. No, papá, espera tú. Dijiste que íbamos a ser sinceros y que se acabaron los secretos para siempre. Me has mentido. Otra vez. Brooke. Brooke, por favor. Suspender el examen. No dejaré que las mentiras de mi padre me conviertan en una víctima. Tranquilo, puedes superarlo. Has estudiado y alcanzado el Zen mediante el golf. Relaja y céntrate. La carta de disculpa me ha costado $150. Por ese dinero debería habérmela dejado leer antes de cerrar el sobre. Dios, espero que funcione. Jennifer López no tiene vergüenza. Si yo tuviese un culo así de gordo, no saldría de casa. Gracias. Tómatelo con calma y orienta bien las antenas. ¿Qué coño significa eso? ¿La voy a cagar en este examen? He estado tan ocupada tratando de pillar a Brooke McQueen copiando que no me ha dado tiempo a estudiar. Hora del examen. Señorita, tengo una carta de disculpa que debería leer. Genial. Me encanta la literatura familiar. Señorita Glass, por favor excuse a mi paciente Carmen de hacer el examen de biología debido al hecho de que padece incontinencia anal. Tú también, ¿eh? Bueno, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Disfruta del examen. Macpherson, mira tu examen. Bueno, se acabó. Es la hora. Aquí están mis pequeños especímenes. Aquí tienes. La próxima vez estudia, ¿eh? ¡Oh, qué ironía! Aquí tienes un insuficiente para tu ano incontinente, Ferrara. Esperaba más de ti, Macpherson. Como siempre, excelente. Tiene que sentar bien, ¿eh? Pues sí, gracias. El menospreciar a los demás te sienta de maravilla. Buen trabajo, chicas. Todas notable. ¿Este año tenemos un grupo inteligente? ¿Sabes? Me he puesto notable alto. No soy avaricioso. A ti te pegaban en la cabeza cuando eras pequeño. Mantén la boca cerrada. ¿Pero qué he dicho?
otro negociante! Me han puesto un suficiente. No puede ser verdad. Mi vida es una ruina. Copiaron todos a Sarko, Brook, Nicole, los tíos, todos. Y eso subió la media. Tenemos que ir a por ellos. No, Sammy. Ve tú entonces. Yo tengo que trabajar. Lo único que me queda es Mr. Clash. Os sigo la pista. Bueno, solo tienes que tirar de la lengua a Sugar Daddy. La grabadora hará el resto. Así tendremos la prueba. Esto es ridículo. ¿Cómo coño voy a hacer lo que me estás pidiendo? Sencillo. Querían que hicieses de Caddy. Entra y di que estás de acuerdo. No sé. Harrison, fuiste tú quien dijo que estabas harto de resbalar con el rastro de baba que van dejando. Nos están perjudicando. Eres mi héroe. Claro. ¿En serio? No desvelarás mi identidad, ¿verdad? Tú estás a salvo. Confía en mí. Nada de nombres para proteger a los héroes. Adiós. ¡Hola! ¡Oh, cierto! ¡Otra vez! Oye, Harrison, tengo que darte las gracias. Bien pensado. ¿El qué? Lo del golf como remedio zen para combatir el estrés. Creo que jugaré regularmente. Bola y media a la derecha, firme. ¿Tú crees? Sí, desde luego. Está bien. ¡Corazón! ¡Ni ha tocado la red! Bien visto, Harrison. Tendrías que venir siempre con nosotros. Es el super caddy de todos los caddies. No como caddy, como jugador. Vaya, ¿qué te parece? ¿Qué tal os salió el examen de Bobby Glass? Sobresaliente. Yo notable alto. Bueno, Nicole lo sacó por mí. ¿De qué estás hablando? Te robó el examen. Ella y mi hembra, Mary Cherry, me lo pusieron a huevo. ¿Copiaste? Eso no es muy inteligente, tío. Si te pillan, te expulsarán del equipo. Oye, bro, no fui yo quien lo cogió. Espera, ¿qué hizo Brooke? ¿Ella copió? Yo no he dicho que Brooke lo hiciera. Eso no es propio de Brooke, que ella es de sobresaliente. Me has decepcionado. Tienes razón. Lo que hice no está bien. Lo siento. No volverá a pasar, yo te lo prometo. De acuerdo. Vamos a comer algo. Y pagas tú, Sugar. Por supuesto. Harrison, ¿vienes o qué? Sí, claro. Harrison. Cuéntame. ¿Qué tal fue? ¿No me llamaste? ¿Y la cinta? ¿Hablaste del examen de biología? Sí, pero... nada. ¿Qué? No me lo creo. Sugar Daddy se moría por contárselo a todo el mundo. Sé que copió. Sí, Josh no copió. De eso estoy seguro. Harrison, no empieces tú también a mentirme. ¿Te importaría dejarlo ya? ¿Sabes, Sam? Tan malo como copiar es grabar conversaciones. En ambos casos está robando información que no te pertenece. Y por cierto, la gente popular no es tan monstruosa como te gustaría que fuese. Pasa del tema. Supercaddy, ¿vienes a clase de bio o qué? Sí. Venga, vamos. Nicole, ¿el examen de biología? ¿Qué? Que si copiaste. No puedo creer que me preguntes eso. Mira, sé lo unida que estás a Nicole. Y fue ella quien robó el examen. Y
Sé que últimamente tu casa anda un poquito revuelta. Puede que mi padre sea un mentiroso, pero eso no quiere decir que yo lo sea, ¿vale? Nena, ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Señorita McQueen, ¿usted se droga? ¿Coca, crack, grifa, jaco? Yo no me drogo, jamás lo haría, enfermera Glass. ¿Por qué he tenido este ataque? Mire, yo no soy médico, pero diría que la presión a la que están sometidos los adolescentes de hoy es motivo suficiente para encontrarse fatal. Calificaciones, exámenes, problemas familiares, crisis de identidad y también cambios hormonales. Y pese a todo esto que le digo, aún le queda tiempo para elegir sus complementos. Sepa usted que me deja impresionada. ¿Quiere que llame a su padre para que venga a recogerla? Ya sabe, no hay nada como el confort del hogar. Ese ya no es mi hogar. Señor Grant. Oiga. Perdona. Señor Grant. Sam, hola. Me habían dicho que querías verme. ¿Qué pasa? Ha habido un cambio con lo del examen. Tengo pruebas. Un amigo fue de incógnito y grabó el testimonio de uno de los implicados admitiéndolo todo. Confirmado, Nicole robó el examen y se lo pasó a todos sus amiguitos. Bueno, ¿estás lista para dar el paso? Sí, sí, pero como cortesía tengo que hablar con mis fuentes y ver si quieren destapar la historia. Vale, infórmame. Bien. ¿Cómo os lo cuento? No podía creerlo. Esa niña está poseída. Es el mismísimo diablo. Chicas, es un desastre. Nos van a humillar delante de todo el mundo. ¿Qué es eso de Noski Mosavi? ¿Tú no copiaste, recuerdas? ¡Grandes noticias! Las Barbies de la minifalda se han cagado. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Al loro con el periódico de mañana. Los tramposos serán identificados. Bajará la media y la alegría volverá de nuevo a nuestros rostros. ¿Os dais cuenta de que podríamos terminar sacando un notable? ¡Dios mío, me encanta! ¿Habéis visto a Harrison? Tengo que hablar con él. Ahí está Harrison. Desde luego, a partir de ahora iremos todos. Vaya, toma nota. Tu madre duerme con el enemigo y al parecer Harrison cena con él. Bueno, adiós. Deberías considerarlo del equipo. No sé, nunca he pensado en el golf como un deporte de equipo. Hola, ¿puedo hablar contigo? Ahora no, Sam. ¿No ves que estoy ocupado? Ese es mi chico, Harrison. ¡El hombre! Publícalo. Por mucho que te las laves ambas, sabemos que nunca estarán limpias. Agradezco tu homenaje a Lady Macbeth. Es que nunca te cansas de odiarme. A veces. Pero luego recuerdo que eres una mentirosa y que tú y tu padre me estáis arruinando la vida. Eso es lo que me da fuerzas para seguir por mi camino. Por favor, no publiques el artículo. Vale. No lo haré si das la cara aquí mismo. Y reconoces que eres una hipócrita y que copiaste en el examen. Está bien. Copié. Y soy una hipócrita. Ya no soy la de antes. No lo soy. Desde que se conocieron nuestros padres. Y esta semana ha sido la peor. He visto a tu madre y a mi padre en mi cocina. Acababan de enrollarse. Yo también les pillé haciéndolo en mi casa. ¿Te sentiste traicionada? De estudiar aquella noche, pero no pude. Y luego a la mañana siguiente noté toda esta presión. Y me derrumbé. Le abrí la taquilla a Nicole y vi la copia que había sacado del examen. Nadie lo sabe, solo tú. ¿Por qué me cuentas estas cosas? Tú me desprecias.
es la única persona que puede entender lo que estoy pasando ahora. Sí. No es tan fácil cuando empiezas a perder el respeto a tus padres. Sobre todo cuando son lo único que tienes. Bueno, no publicaré el artículo, Brooke. ¿Sabes? Tal vez deberías. Sam, yo copié y me merezco todo esto. No. No creo que ninguna de las dos se merezca lo que nos está sucediendo. ¿Sabes? Quizás. Oye, Sam. Me equivoqué contigo. Lo siento mucho. Hola. Hola, Sammy. ¿Qué quieres? Las planchas para el próximo número. Anular una historia. Oh, lo siento, Sammy, pero ya ha salido. Sí, muy gracioso, Snaf. ¿No se imprime hasta medianoche? ¿Llego con tiempo? Las planchas, por favor. Sam, no es broma. El señor Grant dijo que había un artículo muy importante y aceleró el proceso. Han empezado a distribuir la edición hace como 15 minutos. Vale. Rastrera como tú, rata. Hora de cambiarte de nombre, hermana. De Mica Mecanógrafa a Somantha Mica Rata. Estás muerta, delatora. Nos utilizaste. Te dimos la oportunidad de sacar la cabeza del fango y volviste a meterla. Oye, un momento. ¿Por qué vas a negar que fuiste tú? Mírame a los ojos y dime que no lo hiciste. No voy a mentiros. Os grabé. Pero no es lo que pensáis, lo hago a menudo. Y pensar que creía que eras legal. ¿Llevas algún micro debajo de la camiseta? No me toques, ni se te ocurra. ¿Ah, sí? Lo siento mucho. Ahora no puedo hablar contigo, Sam. De hecho, no sé si quiero volver a hacerlo. Hola, Brookie. ¿Estás bien? Cariño. Estoy bien. ¿Me estoy perdiendo algo? Es a mí a quien han acusado. Maxatan McPherson hasta me describió. ¿La cabecilla del robo? Es una famosa y hermosa animadora rubia. Estaba hablando de mí. Yo cogí el examen de tu taquilla, Nicky. Lo copié. Luego se lo confesé a Sam. Ella me lo sacó. Ella me hizo ver que estaba al corriente de lo del robo del examen y aprovechó mi momento de debilidad para sacarme la información, ¿sabes? Así que esto te lo he hecho. Dios, lo siento. Brooke, lo siento mucho. Traté de evitarlo. Enhorabuena, Sam. Dijiste que era ingenua y crédula. Ahora lo has demostrado.
Está bien, escuchadme. Hoy hay graves alegaciones en el Zapruder Reporter sobre un caso de fraude en mi examen. Así que, ¿culpables? Paso al frente. Será mucho peor si esperáis. Vale. A ver si así me explico mejor. O alguien da el paso ahora, o toda la clase suspende. ¿Qué ocurre? ¿Los impostores son tímidos? Según el artículo, la cabecilla es una conocida animadora rubia. ¿Te dice eso algo, Reina Bebs? Lo admito. Fui yo. Deténgame. ¿Alguien más? Con una es suficiente. Muy bien. Señorita Julian, alias sucia tramposa. Por favor, espere en el pasillo mientras yo llamo a la directora Hall. Usted ha cometido un acto muy grave, señorita Julian, y puede estar segura de que no toleraré ese tipo de actos. ¿Tiene usted alguna explicación para su comportamiento? Se supone que ahora tengo que disculparme, porque soy una adolescente, estresada, y nadie me comprende. No pienso hacerlo, directora Hall. Deje que le cuente mi visión del mundo. Mi padre engañaba a mi madre y viceversa. Yo crecí con eso. Hace poco leí que más del 70% de la población hace trampas en su declaración. Maduré en una década gobernada por un presidente que reconoció ante la nación haber mentido varias veces. Jamás fue condenado. Hasta su popularidad subió. Así que lamento haber copiado. Por supuestísimo que no. Yo soy la norma. Pero se siente usted estresada, ¿verdad? ¿Con demasiadas obligaciones? Soy de tipo A, por supuesto. Tal vez yo le aligere su carga. Como castigo por haber copiado, le prohíbo que participe en el partido de la próxima semana. No puede hacer eso. Ya lo verá. Copiaste, ¿no? Sí, lo hice. Así que me mentiste. ¿Sabes lo que es aún peor? No asumir la responsabilidad. No mola, Brooke. No mola. Está bien, Nick, lo siento. Tenía que haber dado la cara, ¿vale? Di algo, pero no me condenes con el silencio. Lamento tu banquillo. Nick, es una pérdida para mí y para el colegio. Espero que te quede clara la elección de hoy del grupo especial de tarde. El fraude jamás prospera. Puedes correr si quieres, pero no te puedes esconder, incontinencia anal. Vas a pagar por eso y lo digo literalmente. Quiero que me devuelvas mi dinero. No puedo, ¿vale? Estoy tan estresado que me lo he gastado en velas de aromaterapia. Hola. Mira, antes o después tendrás que hablar conmigo. Yo no quería que esto pasase. Ya, pero pasó, Sam, ¿vale? Acéptalo. Mira, estoy más que harto de tus planes. Todo lo que haces tiene como objetivo hundir a Brooke McQueen. Estás poseída. Si tan mal van las cosas en casa, escápate. Estaremos todos más tranquilos. Joder, eres un insensible, tío. Sabes, Harrison, tú también mentiste. Dijiste que no había nada en la cinta y lo había. ¿Por qué no te bajas de tu cruz? Mira, estás tan mosqueada conmigo porque me atreví a salir con alguien que no era de este grupo sin tu autorización previa. Y eso te hace sentir insegura porque te hace dudar si eres tú quien no encaja. Mira, trepador social, si invirtieses en lealtad la mitad del tiempo que en seguir obsesivamente el rastro de la gente que ni siquiera te gusta, no estaríamos discutiendo. Basta ya, vamos. No puedo soportarlo más. Me ponéis de los nervios. Dejadlo ya, ¿vale? Comportaos. A ver si acierto.
¿Lo sientes? ¿Fue sin querer? ¿Yo confié en ti? Ese fue un gran error, ¿verdad, Sam? No eres más que una mentirosa. Y estoy harta de que me hagas daño a mí y a la gente por la que me preocupo. ¿Ves? Por fin podemos ver tu verdadera cara. Bingo. Me alegro tanto de no haberme tragado tu conmovedora historia. Eres superficial, vanidosa y mentirosa. ¡Se acabó! ¡Guerra de comida! ¿A dónde te crees que vas? Lo siento. ¿Había preguntado algo? Sí. ¿Cómo empezó todo? Esa era la pregunta. Pero tras la gráfica reproducción de sus versiones, señoritas, creo que ya lo sabemos. Sam y Brooke están sembrando la discordia en el Instituto Kennedy y no estoy dispuesta a tolerarlo. También se nos ha agotado la paciencia con esta situación. Pero Mike y yo hemos estado hablando... Y también reconocemos nuestra parte de culpa. Ha sido un periodo muy duro para vosotras, del que también nosotros somos responsables. Sí, sí. Hemos mentido. Todos. Y no hemos sido... sinceros. Pero eso va a cambiar a partir de ahora. La mayor verdad que hay aquí, chicas, es que Jane y yo nos queremos. Y nuestra responsabilidad es hacerlo ante vosotras y no a vuestras espaldas. Sam, no intento sustituir a tu padre. Y Brooke, yo no trato de reemplazar a tu madre, solo quiero ser tu amiga. Jane y yo pensamos que si lograseis superar las nimiedades y esa estúpida lucha territorial, podríais ser amigas. Sam, estamos de acuerdo. Eso jamás va a pasar. Díselo. Tiene razón, nos hemos comprometido a no gustarnos nunca. Uh-huh. Muy bien. Os hemos dicho la verdad. Ahora os diremos las consecuencias. Nos vamos a vivir juntos la semana que viene. Todos juntos.